Yo no tengo tiempo para estupideces, estoy en otro nivel. Estoy disfrutando de todo lo que yo anhelaba tener. Y se siente la envidia conmigo apechada porque progresé. Empezaste primero, pero yo te pasé. Yo no me apeo de un maldito avión, salgo todos los días en la televisión. Ahora soy ejemplo de superación, te subió la presión. Cuando me viste que compré la perra blanca, te tengo mirando y luego desde la banca. Buenas tardes, Nueva York, buenas tardes, mundo. ¿Por qué comenzamos con esa canción? Porque ustedes saben que yo en estas dos semanas que no he estado con nosotros, el señor José Samboy, he estado poniendo videos de mujeres que son marcas personales grandes. La semana pasada comenzamos con Jennifer López, que es una marca personal internacional, y con el tema El Anillo. Esta semana una más local, República Dominicana. Esa chica, pueden decir lo que sea, pero ella tiene su sello bien puesto en todo lo que hace. La insuperable. Hoy, domingo, 3 de la tarde, como cada semana, ¿qué? SOS Hoy. Y nosotros no somos, este domingo no es la excepción de cuando no está Samboy aquí. Tengo mi relevo cuarto bate aquí conmigo, Deyanira Martínez. Hola, Deyanira. Bueno, y todas esas pullas, dime, que tienes viendo el juego de la banca. Bueno, el que se siente aludido, ¿verdad? Que se ponga el sombrero, señor. La que se siente aludida, que la tengo viendo el juego de la banca, que se ponga el sombrero. Señores, no, bienvenidos a SOS Hoy. Qué placer estar aquí, Indira, como cada domingo con nuestra gente. Y hoy vamos a estar también celebrando parte de lo que es el 5 de mayo. Así es, señores. Los dominicanos, un beso grandote a nuestra gente. ¿Quién va a estar con nosotros aquí? La reina del mariachi va a estar, una mero del mariachi cantando aquí hoy. El señor José Samboy va a extrañar eso porque le gusta mucho lo que es la cultura mexicana y le gustan mucho los mariachis. O sea que, José, lamentablemente te vas a perder de la reina del mariachi, que ya está aquí con nosotros en los estudios y van a estar hablando de esto de toda la música. Claro, claro. Mexicana. También vamos a tener, bueno, señores, miren mi t-shirt. Deyanira, estoy happy con mi t-shirt. Miren mi t-shirt con mi marca. IndiraVaez.com. Miren, IndiraVaez.com, señores, para que ustedes no se lo olviden y entren. IndiraVaez.com y vayan ahí a crear su realidad, a ver su imagen personal, trabajar lo que es su marca personal. Y que me contraten. Claro, claro. Y te voy a decir, señores, que Indira es una experta en este tema. Ha construido una marca muy exitosa y sobre gracias todo está dando mucho a la comunidad. Así es. Bueno, también yo tendré aquí en los estudios un chef dominicano llamado Leandro Díaz. Leandro trae, mírenlo ahí al chef. Leandro trae algo que a mí me ha llamado mucho la atención, pero yo no le voy a hablar mucho. Nada más le voy a decir que es algo que se llama Prueba un Chin de RD, una experiencia aplatanal. Dios mío, pero eso me encanta, eso es una fabulosa, una experiencia aplatanal. 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 No venga fino, a mí me dijeron, cuando yo hablé con él me dijo, es una experiencia aplatanal. O sea, no aplatanal, ni aplatanada, no, aplatanal. Como dicen en el patio, bueno, eso tenemos que verlo. Así es, tú también tienes otro invitado, otra invitada aquí que va a hablar de moda y todo eso. Claro, claro, nosotros les robamos, señores, a la fashionista de planta Sexo Total en Telemundo y la tenemos aquí hablando de tendencias, de lo que se está usando y de cuáles son las reinas y las brujas de las alfombras. ¡Ay! Ya tú eso sabes. Me da miedo, eso me da miedo, lo que son de que las mejores, me encanta esa blusa, lo que son las mejores, las peores, las que se visten bien, las que se visten mal, pero yo creo que ahorita ella estará hablando de eso. Hay personas que hay veces que tienen su desliz, y un día le puede pasar, pero hay personas, señores, que todo el tiempo visten vestidas mal por sus peores enemigos. Ya ay, veremos madre con Penélope. Bueno, también Laina trae en las exclusivas de Laina hoy un intérprete del género urbano. Se llama Silguera. Trae también, mírenlo ahí, Haciendo el Amor. Tiene un tema nuevo, Silegra. Es que el ritmo de la música urbana está acabando. Sí, eso estaba yo diciendo
al director de cámara cuando estábamos produciendo todo el programa de esta semana y le decía, pero Dios mío, todo es como género urbano, género ¿y urbano. ¿Y hay público para tantos cantantes urbanos? Aparentemente sí, ¿verdad que sí? Sí, 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 todos tienen su... Pero tú nada más tienes que ver, por ejemplo, en la República Dominicana hay mozaristas, hay lapicistas, hay... todos tienen como... Son tantos, qué difícil uno mantener... Bueno, y Totsi Crow, que es el rey de las papeletas y de las redes sociales. ¿Tú tienes algún billete de 100 por ahí? No. Eso Totsi Crow que viene, vive dando dinero y todo. Yo estoy loca porque él llegue aquí al programa para ver si nos reparte una... Porque el hombre tiene papeleta. Pero que no si sabe viene, dónde... si Totsi Crow viene, tiene que traerme a Indira. Porque claro, si no, Indira es la materialista, la que acabamos de ver ahorita. No, la si materialista no, online, la insuperable. Espérate. Miren, pero también tenemos merengue. Hoy tenemos merengue. Vamos a tener a... ¿Dónde estoy? Ah, por fin. Vamos a tener aquí a La Morena del Mambo. La Morena del Mambo va a estrenar una canción o un video que se llama Señor Pinocho. Eso como que está como a hombre como, mentiroso, como de mentiroso. Hombre mentiroso, como por ahí es que va la cosa, Señor Pinocho. Y tenemos que decir que La Morena del Mambo, estoy feliz porque se ha recuperado, estuvo padeciendo cáncer, una mujer, una luchadora, una guerrera, y hoy está mejor, más fuerte, más bella que nunca. Así mismo es. Vamos a estar hablando con ella de esa recuperación, de esa regeneración que tuvo, no solamente en su físico, sino también en su carrera. Claro, bueno, tendremos también a Jackie Lasmi, tendremos al doctor Maldonado, que no vamos a decir el tema, porque tú sabes que siempre es un tema como nuestro muy fuerte. Nuestro sexólogo oficial. Y tendremos un panel, porque la semana pasada, eso fue como... Todo el mundo habló del panel que hicimos la semana pasada. Entonces, esta semana tenemos otro panel. ¿Con un tema? Te dejo a ti. Di el tema de Yanira. Señores, un estudio del Journal of Business and Psychology ha determinado que los hombres feos son más exitosos y ganan más dinero. Nosotros vamos a discutir esto aquí en detalle para ver qué tan cierto es. Si el estudio tuvo razón. Bueno, yo voy a discutirlo ahorita en detalles, no voy a decir nada. Me dijeron que Tomás, nuestro camarógrafo, es súper exitoso. Tomás, diga que eso tiene dinero, que eso no... No, él no me feo, no me feo. Bueno, pero te voy a decir una cosa, aquí nada más no sería Tomás, yo creo que aquí no se salva uno, porque mira a Carlos, mira el otro camarógrafo, mira Juan de Dios, no, por Dios. ¿Y esta vez de la raza? No, no. Yo quiero escuchar lo que va a decir. Y eso que mi esposo no está aquí. O sea, no, pero bien, si hay dinero, todo está bien. La personalidad y la inteligencia pesa mucho más que claro que sí, claro que sí. Bueno, señores, esto es solo parte de Yanira, claro, de lo que tendremos el día de hoy aquí en SOS Hoy. Pero antes de irme, quiero dar una felicitación, ¿verdad, señor director? Ok, el día de hoy, el día de hoy cumpleaños... como yo le dije a ella en un mensajito que le mandé, mi hija de otra madre, porque es la hija del señor Samboy, una de las más pequeñas, porque la más pequeña es ya. Esa jovencita que está ahí. Y a ver, mi Samboy está de cumpleaños el día de hoy. Muchas felicidades, y a ver, como te dije temprano, que Dios te dé muchas bendiciones, que tus amigos sigan iluminándose y muchas cosas buenas. Vienen para tu 24 añitos cumpleaños. Muchísimas felicidades para Yaveri. Le hemos visto aquí en los estudios, muchísimo súper agradable, inteligente, y hoy cumplimos sus 24 años. Una vida por delante, ¿verdad? Sí. Así que muchas felicidades a Yaveri y muchas felicidades a Jeffrey, que es el esposo de la otra hija del señor Samboy, y a mi tío Ramón de los Santos, que también está de cumpleaños. ¿Cuánta gente cumple año hoy? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, nos vamos a una pausa comercial de ella y al regresar... Seguimos con muchísimos más, claro. Un contenido, señores, ahí pegadito, que vamos con un contenido espectacular como cada semana en SOS Hoy. No se mueva. Indira Baez viste de bellasconcurvas.com. Bellasconcurvas.com, tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com. Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com.
Mucho empeño labramos sueños de libertad, día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra, que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Cibao. Busca siempre nuestro loguito. Y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Lo que te gusta a ti, Fiammi, lo que te gusta a ti, Fiammi. Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas, si se empeoran las venas, si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas, programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares del Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, sino también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070. A la hora del cuidado de tus niños, piensa en un solo lugar. Pies Descalzos Daycare. Proveedor certificado de cuidado de niños. Edades desde 6 semanas a 12 años. Incluimos juego, diversión, actividades de aprendizaje, música, baile, canto, arte y artesanía. Pies Descalzos Daycare. Porque sabemos que ellos son lo más importante en tu vida. Llámanos al 646-382-2297 o al 347-577-6385. Pies Descalzos Daycare. Cuidando a tus hijos con amor. IndiraBaez.com, creando tu realidad. Así mismo cambian la moda, los colores y las tendencias de temporada. Yo, como mujer inteligente, me rodeo de los que saben. Por eso nos acompaña una fashionista, experta en moda y estilo, publicista en mercado de belleza multiculturales y ha trabajado con las más importantes marcas globales en Estados Unidos y alrededor del mundo. Ella es Penélope Ramírez. Penélope, qué gusto que estés con nosotros. Un placer estar con ustedes, gracias por recibirme. Gracias, gracias a ti. Tengo que decir que me enamoré de tu trabajo desde que te vi en este evento que organizaste para la modelo Denise Bidó. La adoro. Y sí, sí, increíble ese evento y sigo todos tus segmentos a través de Acceso Total y todo lo que estás haciendo, que ay, es increíble. Gracias, te lo agradezco bastante. Nuevamente me encanta estar aquí con ustedes. Y dominicana, lo más importante, dominicana, ¿verdad? Por supuesto, de pura cepa. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué nos depara el futuro en el mundo de la moda? ¿Cómo debemos tener nuestros armarios ahora? El armario empieza a empezar a cambiarlo. Estamos aquí en Nueva York y ya empezó el verano casi prácticamente. Estamos en pura primavera, pero ya es tiempo de transición, así que empecemos a desempacar esa ropa, esos florales, las rayas como las que traigo yo el día de hoy, los colores amarillos, los rosados, que se ha convertido en nuevo rojo y pues un sinfín de opciones. Tú tienes unas piezas que nos quieres mostrar. Déjame decirte que yo al amarillo le tengo miedo. Tú me estás diciendo que no le temas al amarillo, pero el amarillo es como un color como que yo no me atrevo mucho, pero tú me dices que eso es lo que se está llevando ahora. El amarillo se está llevando ahora bastante. Y déjame decirte que si no solamente tú le tienes miedo al amarillo, muchas mujeres le tienen miedo al amarillo. Yo por años le temí bastante al amarillo. Sin embargo, me he atrevido, me he lanzado y como ves... Se ve fabuloso. Se ve fabuloso. Vamos a ver las piezas que nos trajiste. Yo sé que es una entrevista, pero yo vine a traer esto, mira. Pero claro que sí, aquí, claro que sí. Señores, estas son las cosas. Mira, perfecto. Ay, quedan perfectas. Ahí claro. Te pueden discutir. Y tú estás también con las tendencias de la moda, claro, mira. Por supuesto. Yo soy asesor. Claro, claro. Vamos a ver qué nos trae Penélope hoy, qué nos va a mostrar. Empecemos con los materiales.
Por aquí andamos con una faldita de charol. Metálica. Charol. Charol, eso es como de la película Grease, más o menos. Es más o menos así. A mí lo que me encanta de este material es exactamente eso, que le da básicamente un look retro, pero a la misma vez futurístico a cualquier atuendo. Fue una pieza que vimos, un material que vimos bastante en el otoño y los estamos básicamente reutilizando ahora en la primavera. ¿Y esto no es muy caliente para el verano? No es muy caliente porque el lining que tiene por dentro es básicamente de algodón, lo cual es el truco. Asegúrese de que tenga un forro por dentro. Para que no se le no esté sudando. Para que no esté sudando. Y otra cosa es que no se lo pongan en los tops. Manténganlo aquí en los pantalones, en las faldas, porque en una blusa, una camisa, se fuese un material un poquito muy grueso y no sería una, no nos haría lucir muy bien. Es decir, que una blusita, un t-shirt, sin mangas. Porque está lindísima. Exacto. Gracias. La segunda cosa que tenemos que tomar en consideración son los estampados. Los estampados retro nuevamente, como esos cuadros de los años así bien 40, bien como estilo. Como los 80, eran como los business suits de los años 80. Exactamente, es un material, no un material, un estampado que se vino a llevar bastante por la serie Mad Men, que fue básicamente todo, fue en temática todo esto de los años finales, los 60s los a los 70s y aún está aquí para quedarse. A mí me encanta, es bien chic. Se puede poner de forma casual y la misma vez forma. Y aún en esta época del año, porque es un poquito. Sí, esto es básicamente un jacket, pero esto te lo puedes poner con unos pantalones desconstruidos, rotos, una camiseta blanca. Y entonces le da el toque chic. Le da el toque chic. Perfecto, señores, yo estoy aprendiendo aquí muchísimo. Y Frida, que nunca pasa de moda, señores. Las camisetas con estampados están muy de moda. Nuevamente, la Frida Kahlo nunca pasa de moda. A mí me encanta, la adoro, pero no, esto solamente. Una de las. Lo que me gusta esas camisetas es que se pueden personificar. Esta a mí la personifiqué de la tienda Pink House Boutique en Clifton, Nueva Jersey, con temática de Frida Kahlo, pero pueden ser personificadas con cualquier temática que a una personalmente le guste. Como la que hizo Indira. Exactamente, sí. Como misma la que tiene Indira el día de hoy. Sí, sí. Otra cosa que me dice que se está llevando bastante es el color blocking, que es básicamente esto la combinación, es neón, ¿verdad? Es el rosa neón y el amarillo. El color blocking básicamente consiste de juntar dos piezas, dos colores de total color, de totalmente opuestos. Pero no, que no miran, está muy chillón eso, no Penélope, porque yo lo veo y como que los ojos como que me... No. Atrévanse, la moda no incomoda. Lo peor que puede suceder es que no te guste. Mira qué linda se ve esta combinación una vez que está junta. Y definitivamente vas a llamar la atención donde quiera que llegues. Vas a llamar la atención donde quiera no que llegues. No vas a pasar desapercibido. No vas a llamar desapercibido. Y estos palacios también, una cosa que ayudan a hacer es que nos veamos un poco más largas, ya que los pantalones así, con extensiones tan excesivas, alargan la pierna. Pensamos que las chiquitas no podemos usar ropas cortas, pero el truco es exactamente eso: o bastante largo o corto sobre la rodilla. Para crear la ilusión de que somos un poco más largas. Increíble, señores. Esto de la moda. Mira este vestido. Te estoy diciendo que el amarillo. Yo voy a salir de aquí, señores, a comprarme mi vestido amarillo. Este es el color que todos tenemos que tener en el closet para esta estar temporada. En es tendencia. El amarillo, pero no solamente el amarillo, es como un amarillo limón. Como mostaza, es exactamente lo que es. Es un amarillo mostaza, debe estar en los closets absolutamente todos en cuanto a los colores se refiere. Y por último, pero como siempre, los florales no se deben faltar. Por ejemplo, este es un vestido que podemos usar ya sea una boda de verano, durante un día caluroso, o a un brunch de tarde, como se utiliza. Perfecto. Aquí bastante en Nueva York. Cómodo, un cómodo, color bonito, cálido. Y muy femenino. El tono nude se está llevando. Los colores nude siguen muy a la moda, pero como la conversación que tuvimos detrás de bastidores, hay que tener mucho cuidado con este color, ya que nosotros, las chicas con más tez oliva, tenemos que tener un poco más de cuidado. En este caso, viene con estampados de colores que nos ayudan a romper un poco la frialdad de los tonos neutrales. Señores, esto es un mundo extraordinario, esto de la moda, de las tendencias y de los colores. Mira, y por último, está nuevamente bello. En amarillo, básicamente el mismo tema floral, pero en amarillo, con los ruffles, con las... Esto de las arandelas, los volantes, arandelas. Eso se está llevando mucho los en las volantes, mangas, ¿verdad? Exactamente, los volantes vinieron el verano pasado y continúan este año igual. Lo único que vamos disminuyendo un poco más los volantes. El año pasado venían excesivos en las blusas, etcétera. Ya les vamos bajando un tono un poquito. Y aún vienen en las mangas y en los pantalones. Vienen en las mangas, los pantalones y aún más en los vestidos este año.
Perfecto. Tú eres una realmente fabulosa en todo esto que tiene que ver con... Ay, gracias. Y yo sé que tú eres una experta en alfombras rojas. Cuéntame de esto. ¿Cuáles son mi tema favorito? Tu tema favorito. ¿Cuáles son las alfombras rojas más populares? Tú me dices que hay una dinámica, un calendario. Claro que sí. Hay un calendario que comienza todos los años a partir de enero con los Golden Globes y termina ya este lunes con la gala de los, con la gala del Met. Que es una de las galas más importantes. Que es una de las galas más importantes del año. Es básicamente bien teatral y se basa en la directora de la revista Vogue es la que organiza esta función desde los 1995. Y es bien teatral. No es... Siempre tienen un tema, ¿verdad? Siempre tienen un tema. Este año creo que se basa en la Iglesia Católica. Así que ya veremos lo que llegará Rihanna en una nube. Ya tú sabes. ¿Y cuáles son, tú que ves estas mujeres constantemente, cuáles son las mujeres que mejores se visten para la alfombra y cuáles son las otras que no se visten tan bien? Es decir, ¿cuáles son las reinas y cuáles son las brujas de las alfombras rojas? Mira, yo no pienso que son reinas y brujas. Como dijo Indira anteriormente, yo pienso que a veces se trata de desaciertos. Hay veces chicas que no aciertan. Como este año, la recolección que traje aquí el día de hoy se basa en las chicas que no acertaron un poco este año, no tanto solamente las brujas. Y tenemos unas imágenes ahí que quiero que el señor director me las vaya mostrando, mire. Comencemos con Chiquinquira Delgado, nuestra, la Chapelle, desafortunadamente no acertó. ¿Por qué? ¿Que no está bonito el vestido de la Chapelle? Está muy simple, la verdad que parece que lo compró Macy's. Esta chica aquí, Paty Cantú, explícame tú qué es esto. Y Camila Cabello es una niña preciosa, pero parece que va para el prom. Mírale el cabello, parece una novia. Sin embargo, las reinas, aquí tenemos Alejandra Espinosa, se ve divina en este vestido. Patty se ve hermosísima, embarazada, es la manera perfecta de vestir tu cuerpo. A Gina Rodríguez, quien es una diosa en los Oscars, un orgullo latino. ¿Quién más que la J-Lo? J-Lo siempre queda fabulosa, no importa lo que se ponga. No importa lo que se ponga, esa mujer es perfecta. Y la legendaria Rita Moreno. Esta mujer se utilizó el mismo vestido que utilizó en los Oscars en el 1954. Imagínate qué cosa tan novedosa y un periódico no sabía quién era. Ay, no, Dios mío, qué vergüenza. Imagínate, a mí no me sirve la ropa que yo me puse hace 2 años. Imagínate una ropa que me puse hace 56 años, que aún te queda el vestido. Y le queda fabulosa, Penélope. Le queda fabulosa. Increíble, qué placer tenerte. ¿Cómo puede la gente saber más de ti? Dame tus redes sociales, tu blog. Por supuesto, me pueden encontrar y pueden encontrar más tips sobre mí y sobre mi trabajo en Styled by Penélope en Instagram. Styled con E-I-D al final, by Penélope, espacio en Instagram, y me pueden encontrar por styledbypenelope.com, y para más artículos como estos, Pink House Boutique en Clifton, Nueva Jersey. Increíble, Penélope, qué placer. Muchísimas gracias por acompañarnos, mi gente. Modas, tendencias, cómprense su vestido amarillo, que eso es lo que va este año. Sigan con nosotros, que hay muchísimo más aquí en SOS Hoy. Penélope, mil gracias. Gracias por recibirme. Increíble. Bienvenidos a TS Skin Clinic Spa, your personal skin coach. Vive una experiencia única visitando nuestras instalaciones y conoce nuestros servicios personalizados. En TS Skin Clinic Spa contamos con especialistas para el cuidado de la piel, inyectables, plasma, faciales personalizados, microdermabrasión, micropunción, peeling químicos, postquirúrgicos, cavitación, radiofrecuencia, masajes reductivos y también con nuestros programas de Health Coach y programas para bajar de peso. Llama ahora para una consulta gratis y visita nuestra página web para más información de ofertas y nuestro programa de membresía. Ven ahora y descubre el brillo que hay debajo de tu piel. El método de la jugoterapia cada día va ganando mucho más seguidores, pues se cree que con el consumo de jugos naturales vamos a permanecer sano durante mucho más tiempo. Para lograr este propósito, los jugos se deben preparar con las frutas y las verduras crudas, y de preferencia que sean orgánicas. Con el consumo regular de jugos como dieta, vamos a lograr desintoxicar el organismo, rejuvenecer y permanecer más tiempo saludables. Ya que cuando realizamos una jugoterapia, todos los órganos encargados de la desintoxicación, como la piel, los pulmones, los riñones y el hígado, trabajan mucho más rápido, permitiendo de esta manera
que los desechos y las toxinas que se encuentran acumuladas sean eliminadas sin ningún problema. Esta es una buena manera de permitir que el sistema digestivo tenga un buen descanso. Además de que aportamos a nuestro organismo una gran cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas y azúcares naturales, permitiendo de esta manera que nuestro organismo se normalice y funcione mucho mejor, ayudando de gran manera a la generación celular, ya que todos y cada uno de los nutrientes son asimilados de forma completa e inmediata. Otro beneficio que se puede obtener es que ayuda a mantener el correcto balance de la alcalinidad y la acidez de nuestro cuerpo. Además, la jugoterapia contiene algunos elementos medicinales, hormonas, vegetales y antibióticos. Pero, ¿cómo debemos consumir estos jugos? Los jugos deben ser consumidos de forma inmediata. Se tiene que preparar solamente la cantidad que se va a beber. No se puede guardar para más tarde porque después de un rato pierden todas sus propiedades que benefician nuestra salud. Ya sabes, en la jugoterapia podemos encontrar una solución efectiva para cada una de las dolencias que pueden estar afectándonos, tanto a nosotros mismos como a alguno de nuestros seres queridos o amigos. Así es que no dudes en poner esta terapia en práctica. Bueno, señores, y tengo que decirles que yo soy fiel amante de lo que hablaba ese reportaje de la jugoterapia. Hay muchas combinaciones buenísimas, muchas vegetales y frutas que se combinan y te dan esa energía, la piel se pone preciosa, muchas cosas buenas, así como hablaba en el reportaje. Yo estoy casi segura que mi próxima invitada también practica la jugoterapia y le gusta todo eso que es verde y todas esas cosas que es salud, porque es algo que ella necesitó en un tiempo que yo sé que ahora tiene. Es como la fe, a veces la tenemos un poco débil, pero después la tenemos fuerte. Y yo sé que ella es de fe fuerte, de temperamento fuerte, de voz fuerte, de salud fuerte y mujer de fe. Aquí tengo conmigo una amiga de mucho tiempo y es la Morena del Mambo. Chicos, para darme un aplauso a la Morena del Mambo. ¡Oh, carache! Mi amor. Tengo que darte un beso porque... ¿Cómo estás, mujer bendecida? Bien, por Dios? Amén, amén, amén. Primeramente tengo que felicitarte. Gracias. He estado siguiéndote. Felicidades, poder de mujeres. Empoderando. Empoderando al mujer. Te felicito con todo lo que estás haciendo. Tremendo, muchas tremendo gracias. Trabajo. Y yo veo también tú. Realmente quiero que hablemos antes de la producción nueva y todo lo demás. Ya sabemos toda la situación que pasaste. Recientemente sé que tuviste otra operación más. ¿Qué tú has hecho para mantenerte así, con ese ánimo, con esa fuerza, con esa fe? Cuéntame, ¿cómo tú has sobrellevado todo esto, mujer? Agarrándome de Dios. Oh, my God. Como tú conoces mi historia, en aquel momento pensaba que moriría, que ya en este día, que estoy más de rodilla antes de estar de pie, dándole tanto agradecimiento con Dios que estoy aquí. Que sigo luchando, que sigo fuerte, que sigo detrás de mis sueños. Y no engancho los guantes todavía, soy Morena de Mambo por rato. No, y ahora, señores, según tengo entendido, sí, las redes sociales, porque antes decían que las malas lenguas, señoría, no es mala lengua, las redes sociales son las que viven diciendo todo, uno sabe todo por ahí. Según estuve leyendo en redes sociales, ¿tienes un manejador ahora o te están manejando la carrera de una forma diferente? Veo video nuevo, vienen canciones nuevas, cuéntame qué estás haciendo en lo musical. Oh, ¿cómo te digo? Tú sabes que todo lo callado sale mejor y tuve que aguantarme un poquito para ver en quién podía confiar, quién podía manejar, quién podía hacer las cosas como debido. Tengo un tremendo equipo de trabajo en la República Dominicana.
Gregory D.H., J.C., mi fotógrafo allá, tengo Joel, que es mi guardaespaldas, tengo mis bailarinas allá, tengo un tremendo, tremendo equipo. Tuve la dicha de caminar en Los Soberanos este año. Para mí eso fue algo bien emocionante, bien excitante, llevada por el señor Darío Colomé. Y me la pasé divino allá. Entonces, Darío es que está manejando tu carrera ahora, ¿no? O parte de tu carrera. No me pongas esa cara, que yo lo vi en redes sociales. Porque es verdad, mira que las redes sociales, ella tiene su Facebook Live, hola a la gente del Facebook Live de La Morena del Mambo. Yo lo vi en redes sociales. Dime si es Darío Colomé que está llevando la carrera. Estamos en eso. Tú sabes, hay que entregar la confianza a... sabiendo tú toda mi historia de todo lo que he perdido y la estafa durante mi carrera, que ahora yo estoy bien cuidadosa. ¿Quién se queda en mi círculo? ¿Quién no se queda? ¿Quién apoya? ¿Quién no apoya? He aprendido tanto durante estos últimos, desde 2010 la carrera, pero del 2012 para acá, he aprendido mucho de la música. Y una de las cosas que mi esposo me dice, ¿tú sabes por qué a ti te cogen de boba? Porque tú no tienes malicia en la música. Y yo veo toda la gente y pero yo no puedo ser como ellos. Yo quiero ser la Morena del Mambo, la oficial, yo quiero ser yo, pero no dejándome ya cogerme de boba. Es que ya, tiene que ir aprendiendo. No, es que si uno tropieza tanto, ¿cómo no va a aprender? tiene que aprender. Háblame del tema nuevo que traes, que lo vamos a escuchar ahorita, pero háblame de ese tema, del video, quién lo realizó, de quién es el arreglo del tema, cuenta. ¡Wow! Ese tema a mí me encanta porque ha impulsado tanto. Ese tema se llama Lárgate, Señor Pinocho, de Carolina Gaitán. ¿Sabe quién es ella? Uh-huh. Me encanta esa mujer. Ella es Lola Calvo en la serie de Celia Cruz. Y escuchaba esa canción y todas las canciones de ella. Y mi esposo me dice a mí, oye, si haces ese tema en merengue, mira, un palo. Se lo llevé a mi productor, a Gelo Furia, y le dije, Gelo, ¿qué tú crees de esto? Y me dice, bueno, vamos a meterle mano. Él y DM, 9 Días Music, hicieron algo tan maravilloso con ese tema que ha dado a gustar mucho. Entonces, cuando fui a Los Soberanos ahora este año, le dije a mi esposo, cualquiera aprovecha y hace el video allá en la República Dominicana. ¿Hiciste en la República Dominicana? Sí, en San Pedro y Macorís, me encantó. Fuimos allá y mi esposo comenzó a hacer llamadas desde aquí. El que hizo la producción de ese video fue Gregory D.H., Kay Ramírez, que es una de las bailarinas principales de La Morena del Mambo. Me comuniqué con ella porque la tenía siglos en Facebook y siempre la veía con Yasmina Ponce y decía, yo quiero esa bailarina. Y ahora tienes esa bailarina, tengo a 5 bailarines allá oficiales en la República Dominicana que estarán conmigo de gira por 12 días en la República Dominicana en agosto. Y tengo un equipo allá increíble. ¿Aquí dónde se te puede contactar? ¿Teléfono para contratación? ¿Aquí en la República Dominicana y en la China? Nos vamos para la China y ahora el mambo. 407-285-5777. Mis redes sociales todas son iguales. Morena del Mambo Indestructible, Morena del Mambo La Oficial. Bueno, ahí está todo en pantalla, pero ya se la sabe más que yo. Ahí está hasta el correo electrónico, lamorenadelmambo@gmail.com. Y todas las redes sociales en La Morena del Mambo. Señores, sigan a La Morena del Mambo, una mujer que realmente ha trabajado mucho y ha querido poner su granito de arena en muchas causas y hay que reconocerle ese camino y ese trayecto que tiene. Morena, yo quiero que tú me cantes la canción. Ahora damos paso a eso, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ella entra en toda conmigo, señores. Así que no se muevan de ahí, vamos a escuchar esta canción de, ¿cómo que se llama? Lárgate, señor Pinocho. Pinocho, contigo no quiero más. ¿Por qué no me cuentas qué anda en tu vida y que a mis espaldas llevas otra vida? En casa me dices mil cosas bonitas, pero el aro en tu dedo a salir te lo quita. Lárgate, no quiero verte. Lo peor que me ha ocurrido es conocerte, señor Pinocho. Con
estamos con más fuerza. Luchadora. Lárgate, no quiero verte. Lo peor que me ha ocurrido es conocerte. Se nos vino show. Diamantes no se cambian por piedra. Indira Baez viste de bellasconcurvas.com. Bellasconcurvas.com, tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com. Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Este sello representa más de 40 años fabricando el mejor embutido para ti y tu familia. Por eso te decimos, si no tiene este loguito, nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos tu idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el palacio de la belleza. Los problemas urológicos pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a los jóvenes como a los mayores. Ambos los hombres y las mujeres sufren de mala micción o urgencia severa, ascensión de micción incompleta o una incontinencia urinaria. Estoy muy agradecido por el cuidado que he recibido por parte de los doctores de Broadway Medical. Gracias a ellos soy un hombre nuevo. Gracias. Llame a Broadway Medical hoy, 212-740-2020. Linopress, el poder de la imprenta en Nueva York, trabaja por el éxito de su empresa y en estos momentos de aprietos económicos le ofrece los más bajos precios del mercado. En Linopress somos los mejores en impresiones de pósters, banners, revistas, folletos, carpetas, papelería corporativa. Por más de 30 años, nuestro compromiso ha sido dar a nuestros clientes la mejor calidad en sus trabajos. Llámenos 718-665-2625 y 212-544-0777. Con Linopress, todo es más fácil. A la hora del cuidado de tus niños, piensa en un solo lugar, Pies Descalzos Daycare.
proveedor certificado de cuidado de niños. Edades desde 6 semanas a 12 años. Incluimos juego, diversión, actividades de aprendizaje, música, baile, canto, arte y artesanía. Pies Descalzos Daycare, porque sabemos que ellos son lo más importante en tu vida. Llámanos al 646-382-2297 o al 347-577-6385. Pies Descalzos Daycare, cuidando a tus hijos con amor. IndiraBaez.com, creando tu realidad. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa SOS Hoy. Como cada domingo traemos muchas cosas interesantes, pero hoy traigo una persona importada. Sí, miren, la traje desde la República Dominicana para acá. Es nuestro chef Leandro Díaz. Hola, hola Leandro. Gracias, gracias por la invitación y recibirme aquí en tu espacio SOS Hoy. Hoy. Leandro. Le voy a contar a ustedes, señores, después de haber dicho que ya Leandro está conmigo. Mire, Leandro trae un proyecto a la República Dominicana, a Nueva York, que ya está implementado en la República Dominicana. Y cuando yo vi el flyer de la actividad que ustedes tienen esta semana, que se llama Prueba un chin de RD, una experiencia aplataná. A mí me encantó. Yo llamé y le dije, yo quiero. Claro, también gracias a Michelle Del Pino, mi amiga, que me mandó todo eso. Explícame qué es eso, Leandro. Es algo como que choca. Bueno, efectivamente nosotros estamos trabajando desde hace ya un tiempo en lo que es la marca País gastronómica y como chef también que está muy involucrado en defender lo que es nuestra cocina tradicional dominicana. Creamos una plataforma que se llama Qué Bueno Está Este País, esto que tú ves aquí. Sí, me encantó también su logo, está esto que está acá, sí. Chicos. Qué Bueno Está Este País es una plataforma pro desarrollo y promoción de la gastronomía dominicana. Salimos a la defensa de lo tradicional, de esa cocina que nosotros representamos, la que existe. Más, entendemos que hay que darle su toquecito como su ustedes. Fusión. Sí, darle como maquillarla un poco. Y es lo que trabajamos. Y una de las acciones que estamos llevando a cabo nacional e internacionalmente es precisamente Prueba un chin de RD. El Prueba un chin RD es simple, son cenas maridajes, pero gastro, audiovisuales e interactivas. Ay, pero explícame eso. Sí. Eso como que, ¿verdad? Sí. Eso sí. Como que en buen dominicano, ¿con qué se come eso, Leandro? Eso ¿cómo es? La cosa. Eso suena muy fino. Dice. Sí, eso como que no. Como que yo no sé si voy. En realidad, mira, ese es el otro evento que tenemos, pero ya lo explico. En realidad es gastro audiovisual porque son 10 platos que presentamos, degustación, y cada plato va conectado a un video o una interacción o una experiencia con el plato. Wow. Es decir, tú realmente vas a vivir un chin de República Dominicana en la cena, no es solamente el plato. O sea, como ese pedacito que yo vi de chicharrón. Bueno, en el caso del chicharrón, porque la cena es el jueves 10 de mayo. Ok, tienen dos actividades, sí. Algo que tenemos que aclarar. La del jueves 10 de mayo es Prueba un chin de RD, que es la cena gastroaudiovisual interactiva. Ok. Ok, a 10 tiempos. A 10 tiempos, Leandro. Sí, son degustaciones. Ah, ¿por qué? Vamos desde... A 10 tiempos, mamá. Desde el tributo al Canillita, Tsunami de Mar, Guinea entre Matorrales, de frente al mar. Esta crema está pintada de amarilla y colorada. ¡Ay, qué chulo! Señora, hay que ir para allá. ¿A qué hora es ese del jueves? A las 7 de la noche. 7 de la noche en Cocina Taller. Exacto. Para reservaciones entra a eventbrite.com. Ok. Entonces, el domingo. El domingo es el brunch. Lola's Brunch featuring el barrigón de Leandro. No este, pero... No, yo inmediatamente, señores, yo miré la falsa de Leandro. Sí. El barrigón de Leandro. Tengo explícame. Que dejarlo ahora por obligación. Es el barrigón. Que es un corte especial del cerdo, que es la panza del cerdo con el cual se hace el chicharrón,
más nosotros lo horneamos con cerveza dominicana y chinola. Y está horneado. ¡Ay, Dios mío! ¡A mí me está dando hambre! Es más ligero, es más ligero. Y se llama el barrigón de Leandro, que viene con otros elementos. Pero ese día, el domingo del brunch, tenemos el crema de sancocho de habichuela ahumado. ¡Ay, a mí me encanta eso! Y yo lo sé hacer. Delicioso, no queda bien, no queda bueno. Tenemos también las guavas, que es el postre, que es un pudín de pan que hacemos con guavaberry y con guayaba. Tenemos el chimi, el famoso chimi, lo vamos a tener a otro nivel, lo vamos a llevar a otro nivel. Tú sabes que el chimi es un plato, y disculpa que te interrumpa, que señores, yo he comido muchas en muchos sitios, pero el chimi de nosotros tiene como algo. Sí. Yo no sé qué es lo que le ponen, sí. Yo no sé si es la salsa, yo no sé, pero sí. Tiene algo totalmente diferente. Y tiene su ritual, el chimi tiene su ritual. Que es que el que viene con la fundita, que tú tienes que agarrarte así. Claro, que se le puede caer. Y empieza a chorrearte. Y después estás tú con la fundita. Eso es ritual. Si no, si no pasa eso, no es chisme. Es como claro. Comer mango. Si no te ensucia, no es como el de nosotros tiene muy de particular que la salsa, famosa salsa rosada, que se le agrega, es a mamajuanada. Es decir, con mamajuana. Y tiene un sabor muy peculiar. Señores, ¿quién va para allá? ¿Quién va para allá? Ustedes me van a ver el jueves y el domingo. Sí, sí. A ver todo, eso es el domingo 13 en Cocina Taller. Okay. También puede conseguir el ticket en eventbrite.com. Si las personas quieren saber mucho más de esto que tú estás, de esta plataforma, Qué Bueno Es Mi País, ¿qué deben de hacer? ¿Otros chefs se pueden unir? Sí, okay. Claro, ¿cómo sí. es? Bueno, pueden entrar a mi página web, www.chefleandrodiaz.com. Contactarme, yo estoy en Instagram, @ Chef Leandro Díaz. Gracias. Ahí están todas tus redes. ¡Wow! ¡Ah! ¡Te gustó! Ahí estoy yo queriéndome mucho, abrazándome. Ah, claro, esto es una pose muy chef. Muy bien, sí, ahí están todos mis datos, me pueden contactar. Y sí, estamos haciendo un equipo gastronómico para viajar al mundo y mostrarle un chin de República Dominicana. Repito, que no solamente somos sol y playa, bello. Somos gastronomía, pero y no solo somos plátano también. No. La gente una vez dice plátano, hay muchas cosas. Somos alegría, somos color, somos cultura, siempre estamos sonrientes, aunque nos esté llevando el mismo, pero eso somos nosotros. Eso es cierto. Leandro, de verdad, muchas gracias por haber venido. Yo sé que fue casi corriendo, como sí, yo lo quiero ver, Leandro, tú puedes. Y estuviste aquí, me encanta la iniciativa, me encanta mucho la idea que el mundo conozca un chin de RD. Así será. Así que yo te invito a ti también a que vengas a probar un chin de RD en nuestra cena que tenemos próximamente. Gracias a ti, Indira, por este bello programa, invitarme acá. Ay, gracias. Y todo este invitado chulísimo que tú tienes. Yo creo que yo me voy a quedar un rato. Pero puede tomar un asiento por ahí. Bueno, gracias, Leandro. Gracias, señores, de verdad, les invito a que vayan a Cocina Taller tanto el jueves como el domingo. Entren a la página de Leandro y hagan toda la reservación. Yo personalmente voy a ir a comer de todo, aumentaré como 20 libras, pero yo voy para allá. Nosotros entonces, ¿qué nos vamos, chicos? No, ahora no nos vamos. Señores, la gente está en comida aquí todavía. Tomás, ubícate. Señores, nos vamos a una pausa comercial. Al regresar ya estará Deyanira con parte de sus invitados. También está Laina. Va a estar, ahora vaya aquí Lasmi. Va a estar Laina con su invitado, tenemos nuestro panel, Juan de Dios con Deporte. ¿Quién se puede quejar de este programa? Adelante, Jackie Lasmi, con tu segmento La Riqueza Infinita. Prosperidad, vida, salud y abundancia son las palabras de poder que tú tienes que repetir a cada momento, a cada instante, porque son las palabras que van a impactar tu subconsciente y son las que se van a codificar en el universo infinito y van a venir a ti en bendiciones. Vamos a hacer una agua poderosa hecha con turmeric o cúrcuma. La cúrcuma es originaria del sur de Asia y se utiliza por siglos en la India, se utiliza para todo tipo de rituales, para el amor, para la belleza, para el crecimiento del pelo, para la juventud, para el acné, es antiinflamatoria, es poderosa, es una planta
única y especial. Vamos a utilizarla orgánica. Siempre compren el turmeric orgánico, no lo compren tirado por ahí. Compren esto con mucho cuidado. Este color amarillo o anaranjado. Muchas personas en estos tiempos la están utilizando para la presión alta. Pero siempre recomiendo que consulten con su médico. Vamos a hacer el agua de la abundancia, de la prosperidad, de la dicha y la felicidad. A esta agua le van a poner el pétalo de rosa. Van a comprar una flor roja y le van a poner el pétalo, repitiendo el mantra del amor. Om Shivachakti Namaha. Le van a poner un poco de esencia de jazmín o perfume de jazmín. Y después le van a poner cúrcuma o turmeric. Esta es una agua maravillosa para darse un baño el primer domingo de cada mes. Esta agua se pone amarilla. Es un baño muy auspicioso para las mujeres solteras. Mujeres solteras, dense este baño. Este baño es poderoso. Solamente necesitan cúrcuma o turmeric, pétalo de flores rojas y esencia de jazmín. Lo van a hacer repitiendo el mantra Om Shivachakti Namaha, Om Shivachakti Namaha. Este baño lo pueden hacer en luna nueva, luna llena y el primer domingo de cada mes, siempre repitiendo el mantra Om Shivachakti Namaha. Primero se dan un baño con jabón de sándalo. Recomiendo el jabón de sándalo porque atrae mucha energía positiva, activa la energía femenina y busca un balance entre la masculina y la femenina. Después se echan este baño repitiendo el mantra Om Shivachakti Namaha. Si quieren, se colocan un poquito de esencia de jazmín en el cuerpo y se armonizan siempre con pensamiento positivo. El perfume de jazmín es muy auspicioso para mujeres solteras porque las ayuda a conectarse con el amor, las ayuda a emparejarse, las ayuda a ser más positiva, las ayuda a soltar el pasado y a conectarse con el presente divino. Om Shivachakti Namaha. Este baño también es auspicioso que usted lo regale. Si tiene amigas, hermanas, sobrinas que usted quiera ayudar, regale este baño. Es un regalo muy auspicioso. Om Shivachakti Namaha. Señores, y definitivamente el mejor programa dominical, dicho por todos y todas, tanto aquí como allá, SOS Hoy. Y yo me siento honrada porque soy parte del equipo de trabajo, ¿no? Del staff que trabajan aquí hoy en mi sección, Las Exclusivas de la NES. Estoy súper contenta porque tengo un artista urbano tropical que, señores, yo estoy sorprendida. Solamente en este año 2017 tiene 10 nominaciones y todas las ha ganado. Les hablo, lo voy hasta leer porque demasiado, por más que leí, señora, no lo pude aprender. Les hablo de Alegra San. Escuchen bien. En este mismo, bueno, desde 2017 viene siendo destacado. En los más destacados de New York, artista tropical también ganó. También ganó American Tiene Talento. En América Tiene Talento también en el año 2016. En el 2017 ganó premios hispanos al talento latino, escuchen bien. Y también en el mismo año, 2017, el año pasado, ganó los premios hispanos de Telemundo New York. También ganó como dúo tropical Festival Primavera New York y premios a los más destacados en la categoría urbana tropical. Dios mío, cuántos premios. También ganó los premios los más destacados de New York. Como comunicador, porque además de todo, también es comunicador y también ganó Premio Internacional Artista Urbano en el 2017. Y ya ustedes saben, para finalizar, premios centroamericanos. Él es dominicano, que aunque parece de otro país, él luce muy diferente si es dominicano. Así que vamos a darle la bienvenida formal a este artistazo que hace de todo un poco,
Alegra Sanz. ¿Cómo estás, amor? Buenas tardes. Bienvenido por primera vez a esta sección, Las Exclusivas de Laina, en este programa número uno SOS Hoy. Me doy cuenta que es número uno en Nueva York, veo que está... ¿Diste cuenta el meneo? Me doy cuenta del glamour, la fragancia. Cuéntame, ¿tú no pareces dominicano, muñeco? Claro que sí, de Baní. ¿Verdad que sí? Pero ustedes vieron. Está lindo. ¿Cómo naces? Cuéntanos. La música... En sí, nace como a los 17, 18 años, empecé a componer canciones para mis amigos. Allá en República Dominicana, algunos grupos, algunos muchachos bien conocidos, yo empecé haciendo composiciones para ellos. Y luego me dice mi hermano, ven acá, tú pones tantas canciones para muchas personas, ¿por qué no las compones para ti? Trata tú de hacerla. Y ahí se inicia lo que es un dúo musical con otro muchacho en la República Dominicana, donde hicimos un tema que en República Dominicana gustaba mucho para ese entonces. ¿Qué se llamaba? Ese se llamaba, empezamos con uno que se llamaba Noche de Fuego. Uh-huh. Para ese tiempo también estábamos promocionando Sacúdeme el Piso con un ex compañero musical que teníamos. Y de ahí vine a trabajar a los Estados Unidos con Sugar City Production de una disquera de Texas, que empezamos a hacer esto que se llama Vente Conmigo, que fue un electro latino más urbano, que ese, gracias a Dios, nos abrió las puertas más internacionalmente. Y cuéntame entonces qué pasa luego de que comienzas con el dúo y ahora entonces vienes como solo. Empezó el dúo musical, pero muchas veces cuando venimos, la música es como, es un trabajo. Sí. Y hay que dedicarle tiempo, esfuerzo y cuando hay un dúo musical creo que de ambos lados debemos trabajar iguales. Debe de haber una conexión, sí, porque de lo contrario no funciona. Eso mismo, cuando de un lado el otro se empieza a ver la irresponsabilidad, que nadie está empujando de la misma manera para seguir llevando la carrera hacia adelante, entonces muchas veces mejor hay que dividir el grupo y hacerlo y seguir como solista. Vienes entonces ahora como solista, traes un tema también promocional, también traes un video. Háblanos del video, del tema, el arreglo musical y si son tus letras. Son mis letras. Vengo trabajando ahora mismo un tema que se llama Tiempo de Playero, que es un reggaetón urbano. Y estamos en summertime casi. Eso está ya en las redes sociales. Estoy trabajando en YouTube ahora mismo. Como solista, todos los videos que tengo son videos audiovisuales animados. Todos son de imágenes animados, algunos son en 3D. Venimos pronto ya en este verano trabajando lo que es el video en sí musical para seguir promocionando todos los temas del 2018. Que están todos, como le digo, todos están babies en las redes sociales, pero vamos a empezar empujándolo. Mire, me llama mucho la atención todos esos premios y nominaciones que tú tienes aquí. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo siempre ganas? ¿Qué tan rico eres? Porque veo que eres multifacético. Me sorprende que me hacen siempre las invitaciones y me llaman a todos los lados. Incluso después de estar como solista, no tener tanto material en las redes sociales, tanto material en YouTube, como muchas personas ven. Muchas personas saben que cuando voy a un escenario en vivo, por ejemplo, Festival Dominicano, Perth Amboy, a todos esos festivales que hace, siempre me invitan como cantante. Me he basado más en lo que es música en vivo. Entonces me conocen más lo que son presentaciones en vivo, en club, eventos. Y de ahí vienen las personas que me ven, me conocen, me hacen invitaciones a eventos, concursos. Y gracias a Dios, el público es que sabe y siempre apoya a uno y lo da merecedor de lo que Entonces ahí es donde realmente puedes demostrar el talento que tienes. Dios te bendiga, gracias por aceptar la invitación aquí en SOS Hoy. Definitivamente eres multifacético y deseo que tengas mucho éxito, tanto en la cantada como en tus canciones. Y también es locutor, es locutor también. Puedes seguirlo también, vamos, tú mismo. Me pueden seguir, tengo el website oficial que es www.silegrasanz. Perdón, busquen silegra.com, es más simple. Silegra con S. Ahí lo tenemos en Silegra, pantalla. La gente no se puede equivocar. Sí, silegra.com, ya un website que puede ir más seguido. También está la página de la disquera que trabajamos en colaboración, que se llama Sugar City Production. Ahí puedes buscar también los artistas de la disquera de Sugar City. Y me pueden seguir en las redes sociales como Silegra Sanz. Y de ahí, de mi Instagram o Facebook pueden enlazarse a todas las páginas que tengo. Cabe resaltar que Silguera es uno de los pocos talentos hispanos de aquí que cuentan con una disquera. Así que eso quiere decir que realmente tienes talento. Una vez más, te bendecimos. Te damos la patadita de la suerte que más adelante se la doy. Pero sin los tacones. Y te voy a invitar. Te voy a hacer una invitación tanto a ti como a todas las personas que están aquí en el estudio y todas las que están de aquel lado de la pantalla. Desde aquí,
Me voy para la Nueva España del 173 y San Nicolás. Es nuestro brunch dominical y te invito a que vayas a tipiquear con nosotros. Hoy tenemos exactamente las 6 en puntito. Todos nos vamos de aquí para allá y vamos a disfrutar con Nexto, el grupo típico, el clan de ahora. Así que con esta mención me despido. Sigan en sintonía con SOS Hoy. Baez viste de bellasconcurvas.com. Bellasconcurvas.com, tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com. Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com. Mucho empeño labramos sueños de libertad, día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra, que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Cibao. Busca siempre nuestro loguito, y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Lo que te gusta a ti, Fiammi, lo que te gusta a ti. Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas, si se empeoran las venas, si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas, programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares del Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, sino también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070. A la hora del cuidado de tus niños, piensa en un solo lugar. Pies Descalzos Daycare. Proveedor certificado de cuidado de niños. Edades desde 6 semanas a 12 años. Incluimos juego, diversión, actividades de aprendizaje, música, baile, canto, arte y artesanía. Pies Descalzos Daycare. Porque sabemos que ellos son lo más importante en tu vida. Llámanos al 646-382-2297 o al 347-577-6385. Pies Descalzos Daycare, cuidando a tus hijos con amor. IndiraBaez.com, creando tu realidad. Mi gente linda, soy de Yanira Martínez y seguimos en SOS Hoy celebrando al pueblo mexicano, porque justo ayer se celebró el 5 de mayo, el pueblo mexicano, su música y su historia. Y hoy, señores, tenemos aquí en los estudios a una de los meros, meros, meros de la ranchera. Nos visita hoy aquí Catherine Glenn, la reina del mariachi. Catherine, ¿cómo estás? Qué gusto que estés aquí. Gracias, Dianaria, por invitarme a su programa. Estoy contenta de poder estar aquí. Gracias. Estás preciosa. Me encanta todo ese indumentario. Yo he escuchado que esos trajes son complicadísimos y costosísimos. ¿Cuántas leyes de ropa tú tienes puestas? Mira, esto tiene bastante, ¿cómo se dice? Layers. It has the bow, o sea, la chaqueta, el vest. No sé cómo decirlo en español, pero... La chaqueta, el pañuelito y muchas diferentes capas de ropa, ¿verdad? Claro, y tiene lo que se dice el borde, y cada borde tiene un estilo diferente y cada, ¿cómo se dice? Cada...
en las piecitas que sí, de los motores. Sí, cada botón tiene, son diferentes. ¿Y cuánto cuesta un traje más o menos de mariachi? Eso es carísimo, ¿verdad que sí? Sí, a mí todo depende. Si quieres las botonaduras de plata, pues ahí sí ya. Pueden ser bastante. Miles de dólares. Sí, puede ser desde 1,000 hasta arriba. Dependiendo. Bueno, pero vale la pena porque te ves hermosa. Gracias, gracias. Katherine, hace unos 2 años estabas muy activa en la música. Te vimos en diferentes premiaciones. Te vimos en el Madison Square Garden abriendo el concierto de Juanes. Pero hemos visto una pausa en tu carrera. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado Katherine Glenn? Claro, sí, tuve una pausa. Me dediqué un poco tiempo a mi familia. Tengo un niño que ya tiene 4 añitos, se llama Jake, así que muy feliz de estar en la casa con ellos. Pero ya estoy aquí, estoy feliz porque estoy lanzando mi disco y estoy muy feliz de poder sacar esta música que es nueva y la verdad me siento muy contenta de poder estar de nuevo en los escenarios. Háblame de esta producción. Sé que lo hiciste, usaste uno de los estudios más famosos que hay en todos los Estados Unidos. ¿Cómo fue todo el proceso de salir ahora con él? Y todos los temas son de tu autoría, ¿verdad que sí? Claro que sí. Mira, estoy feliz porque grabé en un estudio grandísimo donde cantaron muchas cantantes famosas como Mariah Carey. Y la verdad es solo poder entrar en ese estudio donde pasaron muchos grandes artistas y ver ese micrófono, la verdad es, era como un sueño hecho realidad de poder pisar, solo pisar en el estudio. Y me sentí muy contenta de poder realizar este disco de 6 canciones que escribí yo. Las 6 canciones la producí yo, saqué no sé de dónde la inspiración de poder cantarlas. Y la verdad me siento muy, muy feliz y agradecida especialmente con Dios, con mi familia. De poder realizar la música, este sueño, sí. Claro, claro. Y contrario a lo que la gente piensa, tú no eres mexicana, no. Tú eres hija de colombianos, sí. Criada en los Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cómo nace esto en ti de la música? Especialmente criada aquí, donde los muchachos no están tanto en música tradicional y ni siquiera eres mexicana. ¿Cómo surge esto en ti? Claro, mira, yo nací aquí, de Nueva York. Mis padres son de Barranquilla, Colombia. Y desde chiquita siempre cantaba música en inglés, siempre cantaba Mariah Carey, Whitney Houston, pop. Y la verdad es que yo canto de todo, canto desde rap, hip hop, opera, reggaeton, de todo canto. Pero se me dio esto de la música de mariachi. Y la ¿Te verdad, gustó desde que eras pequeña? Sí, sí, pero yo no escuchaba música mariachi en mi casa. En mi casa siempre escuchábamos vallenato, hip hop, música en inglés. Y cuando la primera vez que escuché mariachi, dije, wow, qué bonito. Y comencé a cantar en los concursos y cuando cantaba balada o cantaba otro género, no ganaba el primer puesto, pero cuando cantaba mariachi, ahí sí ganaba el primer puesto. Y dijiste, esto es lo mío. Claro, entonces yo dije, bueno, ¿será que el mariachi es lo que la gente quería escuchar de mí? O sea, yo cantaba, como le digo, toda clase de música. Y el mariachi, la gente me pedía más mariachi, más mariachi, más mariachi. ¿Y cómo es ser mujer en un mundo donde están los machos, verdaderos machos mexicanos dominando? ¿Cómo llegas tú a cantar ahí? Aquí a poner mi sello. Las mujeres también podemos. Pienso que es difícil, o sea, competir con los hombres, porque, o sea, no se puede competir con un claro voz. Que sí, claro que sí. ¿Cómo que es difícil? Claro que sí se puede. Las mujeres somos buenísimas, mejores. Pero pienso que, o sea, la música mariachi debería ser también mujeres, que más mujeres como yo cantar la música y la verdad es que también las mujeres podemos, como tú dices, cantar la música mariachi, aunque todos sean, la mayoría sean hombres. Porque son los que han tenido la oportunidad, pero eso está cambiando, el mundo está cambiando, señores. Claro. Las oportunidades ahora son para todos. Claro. El examen que se le hace, el examen para saber si una persona es un mariachi, de verdad, verdad, tú sabes cuál es, ¿verdad? Es el gritito. Yo quiero saber si tú pasas ese examen. ¿Cómo es ese gritito que tiran los mariachis? lo pasó. ¿Con qué nos vas a cantar? ¿Con qué canción te viene ahora? Voy a cantar esta canción, que es una de las canciones de mi disco, que se llama ¿Cuánto te extraño? Es un aguapango que lo escribí yo. Señores, vamos a una pausa, pero ya volvemos con la bellísima música ranchera mariachi puro de Katherine Glenn, la reina del mariachi, justo después de la pausa. Noche le pido al destino que vuelva a estar yo contigo, le pido a todos los santos que vuelva a su tra-
Shakira Baez viste de bellasconcurvas.com. Bellasconcurvas.com, tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com. Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com. Mucho empeño labramos sueños de libertad, día a día más dominicanos aquí y allá. En la sangre llevamos el rico sabor de la tierra, que nos hace alegres y triunfadores aquí. Sabor dominicano de Cibao. Busca siempre nuestro loguito, y si no tiene este loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Product, tradición de calidad. Lo que te gusta dice a mí, lo que te gusta. Si estás preocupado sobre cómo se ven y se sienten las venas, si se empeoran las venas, si te sientes dolor o una sensación de quemazón en las piernas, programa una consulta con los médicos vasculares de El Jardín de la Salud. Yo quiero agradecer a los doctores vasculares del Jardín de la Salud. No solo ahora estoy libre de dolor, sino también no me da pena mostrar mis piernas. 718-946-9070. A la hora del cuidado de tus niños, piensa en un solo lugar. Pies Descalzos Daycare. Proveedor certificado de cuidado de niños. Edades desde 6 semanas a 12 años. Incluimos juego, diversión, actividades de aprendizaje, música, baile, canto, arte y artesanía. Pies Descalzos Daycare. Porque sabemos que ellos son lo más importante en tu vida. Llámanos al 646-382-2297 o al 347-577-6385. Pies Descalzos Daycare, cuidando a tus hijos con amor. IndiaBaez.com, creando tu realidad. De noche le pido al destino que vuelva a estar yo contigo. Le pido a todos los santos que vuelvas otra vez. Yeah.
unos años para acá, artistas y figuras de la comunicación en la República Dominicana están muy activos en el ámbito político. Haciendo un balance, hay una larga lista de nombres sonoros de la música o de figuras del entretenimiento que se han dejado seducir por las mieles del poder. Son rostros conocidos por el trabajo que han realizado frente a las cámaras, en la radio, shows y tarimas. Simplemente ellos entienden que tienen el mismo derecho de cualquier político o de un ciudadano a aspirar a un cargo público. Nombres como Georgie Castillo, Ángel Puello, Carlo Batista, Emilio Ángeles, Amalfi Cáceres, Milciades Pichardo y David Collado se estrenaron en la carrera política en pro de un puesto público. Sus pretensiones son distintas. Unos quisieron ser regidores, por el contrario, otros desearon la diputación. Lo cierto es que cada una de las figuras llegan a cargos públicos con el interés de ayudar a sus comunidades y hacer sus aportes desde el lugar que les toque. Los hay también que ya han estrenado con éxito este difícil mundo de la política. Para nadie es un secreto que en el tiempo de elecciones muchos cantan por su dinerito y otros por sus puestecitos. La política en nuestro siglo es un espectáculo que a veces es de calidad y otras veces bochornosos. Hay ciudadanos consumidores de cuanto se presentan a través de los medios y hace que cualquiera puede ser experto en todo. Obtenemos un título de la calle y nos hemos olvidado de la paciente sabiduría que se adquiere a base del estudio y la observación. A veces subestimamos a quienes pueden hacer un excelente trabajo y otras solo nos hacemos los ciegos y permitimos a los que asumimos capaces que nos destruyan como nación. La política cumpay, la política cumpay, la política cumpay, la política cumpay, la política cumpay. Señores, muy buenas tardes, aquí estamos con los deportes. Señores, en Grandes Ligas, el pasado viernes, el dominicano Albert Pujols arribó a 3.000 hits, el número 32 en la historia de este deporte y el sexto latino en hacerlo. Señores, el primero fue Roberto Clemente en 1972, luego Rod Carew, Rafael Palmeiro, el cubano, Alex Rodríguez en el 2015, Beltrán en el 2016 y ahora Pujols en el 2018. Reiteramos, 17 fue naturalmente Adrián Beltré y en el 16 fue Ichiro Suzuki. De estos 32 peloteros en Grandes Ligas con 3.000 hits, apenas 20 batearon para 300. Vean lo difícil que batear 300 en Grandes Ligas y ahora mucho más complicado con el chip defensivo. Entonces, con 4.000 solo hay dos peloteros. Ty Cobb, 4.191 y Pete Rose, 4.256. Pero Pujols podría convertirse en el segundo pelotero en la historia en batear 3.000 hits, 600 para la calle, 2.000 empujadas y 600 dobles. O sea, a final de temporada, Pujols podría llegar a 2.000 empujadas, siendo el segundo detrás de Hank Aaron, que tuvo 2.297 empujadas. O sea, tendremos un Pujols que sería electo al Salón de la Fama prácticamente unánime. No hemos visto hasta este momento un Cooperstown de forma unánime, pero Pujols tiene estos numeritos. Podría ser, oigan esto, 6.000, o sea, 600 o más dobles, 600 o más jonrones, 3.000 o más hits, señores, y más de 2.000 empujadas. Solamente Hank Aaron tiene estos numeritos. Anoche en Grandes Ligas, el equipo de los Yankees ganó una vez más. Señores, 5-2. Los Yankees tienen 14 de 15. Un picheo impresionante, un picheo que todos cuestionábamos. Sonny Gray, la subgran béisbol. Sabate está dando un gran béisbol, Luis Severino, que es el mejor brazo de los Yankees de Nueva York, y Masahiro Tanaka. 14 de 15, el juego estaba hace un rato, 4-3, ganando Cleveland. Los Metros perdieron ayer. Señores, los Metros tienen 13 de 18, tienen 13 derrotas en 18 juegos. Un equipo que está fuera de juego ya, Mark Harvey, que lamentablemente fue cesanteado por los Metros, no quiso ir a las menores, y en este momento está sin trabajo el derecho de los Mets de Nueva York. Ahora, hay que tratar de buscar la forma de que este equipo mejore su picheo, que en este momento está muy cuestionable. Los Yankees, señores, el bateo de los Yankees es explosivo. Didi Gregorio,
Gary Sánchez, Aaron George. Es un bateo impresionante con un gran picheo y así se gana en grandes ligas. En la NBA, señores, yo no apuesto dinero, pero en lo absoluto. Cuando nosotros vimos a un Toronto Raptors ganar la división este, dijimos automáticamente, este es el equipo que va a la gran final. Señores, Toronto Raptors tiene 3 derrotas de forma consecutiva de Cleveland Cavaliers. O sea, no entiendo un equipo tan bueno en temporada regular que tenga 0-3 con el cuarto de la división, que es Cleveland. ¿Le temen a LeBron James o es que LeBron James es el rey de la NBA? Entonces, la otra serie, otro equipo, señores, que se veía imbatible a final de temporada, Filadelfia tiene 0-3 contra Boston Celtics. Un Boston Celtics que no tiene a Kyrie Irving. Sin Kyrie Irving, Boston Celtics tiene 3-0 contra Filadelfia, un equipo que ganó 16 juegos de forma consecutiva para finalizar la temporada. Primera vez en la historia de que esto sucede, ganar 16 juegos al finalizar la temporada regular. Hoy a las 3:30 comenzó el juegazo entre Golden State y los Pelícanos. Todos creemos que Golden State y Houston Rockets jugarán la final de conferencia. Eso es lo que todos creemos. Señores, antes de irnos, yo quiero saludar aquí en el Bronx a Anania García, mi amiga de muchos años. Anani, muchísimas gracias por estar en sintonía. Nosotros terminamos, nosotros lo dejamos con una entrevista con el pitcher boricua de los Mellizos de Minnesota, el señor José Berrío, y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Señores, José Berrío, José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Oye, José, ¿qué ha sido este año de Grandes Ligas? Te digo, el año pasado con una gran temporada y esta vez un gran inicio. Sí, gracias al Señor, le ha tenido la sabiduría y la... el entendimiento que Dios me ha dado para poder realizar ajustes en lo que está haciendo mal y obtener de lo que hice mal cosas positivas para mejorar en cada momento y pues, poder hacer lo que hice en 2007 y lo que llevo haciendo en 2018. Estuvimos jugando en Puerto Rico, ahí junto a Francisco Lindor y a Rosario. ¿Qué sentiste en ese estadio totalmente repleto de fanáticos supuestos? Algo grandioso, algo especial para nosotros cuatro, al igual que Lindor, Rosario, Pérez y yo, tuvimos la oportunidad de jugar frente a familiares, amistades, y algunos no han podido tener la oportunidad de vernos como Grandes Ligas, y ahí la tuvieron, y una fe grandiosa, y le dimos lo mejor de nosotros para hacer pueblo Puerto Rico. Cuando tú llegas allá en que estés, nosotros en el juego, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes realmente? ¿Tienes presión o estás suelto? La realidad es cómo llegar a Yankee Stadium y rápido pisa en competencia, ¿sabes? Todos queremos ganar a los Yankees, ¿sabes? Yankees es un equipo muy fuerte, como todos saben. Pero béisbol, un día más de juego, un día más que salimos ya a divertirnos. Llevamos nuestro plan, tratamos de ejecutarlo y ellos pues tendrán su plan en contra de nosotros. Y así es béisbol, es cuestión de disfrutarlo y seguir hacia adelante. Hemos visto Puerto Rico en dos clásicos consecutivos, 2013 y 2017, llegando a la gran final. ¿Qué le ha pasado a Puerto Rico realmente para ganar el Clásico Mundial de Béisbol? Bueno, yo diría que no ha sido el tiempo de Dios, ¿sabes? Hemos hecho todo lo posible. Hemos jugado fuerte, hemos jugado, ya saben, hemos llegado a final dos años consecutivos. No hemos tenido oportunidad de tener ese campeonato, pero en algún momento llegará, ¿sabes? El grupo que tenemos, muy joven, con hambre de ganar, cada vez que nos ponemos en el Puerto Rico, que tiene que seguir jugando y llegará el momento que podemos tener ese campeonato. José, hermano, muchísimas gracias, mucha suerte, mucho éxito, tiene muchas condiciones, mucho talento. Muchas gracias y bendiciones a todos. Señores, José Berríos, de lo nuestro en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, señores, yo espero que así como nosotros fuera del aire estábamos discutiendo este tema, que vamos a hacer el panel el día de hoy, así lo van a discutir ustedes en sus casas. Miren, hay un estudio, o estuvimos viendo un estudio de Yanira particularmente, que dice que los hombres menos agraciados, porque no vamos a decirle feo, bueno, menos agraciados, son más exitosos y tienen más dinero. Yo estoy de acuerdo casi con ese estudio. Sí. Entonces vamos a discutir esto aquí hoy en nuestro panel del set. Como Deyanira fue que buscó el estudio, que desde que ella habla. Y las damas primero. ¿Verdad? De ella, dime tú. Tengo que decir que ese estudio fue realizado por el Journal of Business and Psychology. Y fue, o sea, que hecho, de verdad. Y fue hecho más de 20,000 hombres, se siguió por varios años su trayectoria. Y los resultados tienen a todo el mundo en shock, porque la gente piensa que la belleza es una de las claves para ser exitoso. Empezaron mal con el estudio. Pero, psychology, están locos. Pero oye, lo que podemos deducir de esto es que cuando las personas no son atractivas físicamente, desarrollan otros rasgos de personalidad,
desarrollan inteligencia, desarrollan hábitos que lo convierten en más competitivo. Sí, porque ustedes entonces creen que cuando están bonitos, están buenos, ya no necesitan más nada. Se le sube el humo a la cabeza. Bueno, la doctor, es una cosa, no, espérate, pero... que tú, yo sé que tú vienes con un chisme. Doctor, viene, usted. Viene a fuego el hombre. Sí, dejémoslo en sí, definitivamente hay que, los estudios siempre, independientemente de donde vengan, hay que tomarlo con su bemole. Tú primero tienes que ver cuál es la metodología que se utilizó, porque hay cientos de estudios, por ejemplo, el que mencionábamos hace unos días, un estudio demostró que tomar las secreciones vaginales era excelente y mejoraba tu performance y qué sé yo, cuántas cosas. Obviamente hay que tomar las cosas de dónde vienen y cuál metodología se utilizó, pero lo que dice de ella tiene mucha validez. Cuando tú no tienes la otra cosa que necesitas para triunfar, claro, tienes que esforzarte más o desarrollas cualidades, no la inteligencia, porque la inteligencia se puede desarrollar de acuerdo a cómo tú vienes subiendo desde niño, vas a necesitar. Pero sí, definitivamente, aunque había un feo nuclear en televisión y qué sé yo cuánto, pero se hace mucho más fácil. Hay estudios hechos incluso en el manejo de esas personas, cómo se tratan a las personas, no solamente en áreas de la emergencia, sino también cuando tú vas a una oficina pública. No es lo mismo que llegue hecho chueco a que llegue Jennifer López sin tener la trayectoria. Vamos a decir, una mujer con las curvas y lo agradable de ver, que otra persona que no esté tan agradable, que no huela bien, que no esté bien cuidado, definitivamente va a tener. Y sobre todo, ¿dónde se realizó este estudio? Si lo realizamos y nos vamos a ver megadivas a la República Dominicana, no, es un poco difícil tú encontrar a alguien que esté ahí simplemente como estaban antes. ¿Usted quiere una cosa más fea que le llame a la exclusiva? Ay, ¿eh? Que de Yanira que tú me vas a... No, de Yanira la exclusiva. Yo me asusté. Yo te iba a brincar como... ¿Qué tú vas a hacer? Yo creo que eso es cuestión de autoestima. ¿Sí? Porque, claro que sí. Porque hay morenitos por ahí que se creen lindos. Pero en cuanto a la belleza. ¿Y pero tú crees que eso genera realmente que la gente gane más? Porque estábamos hablando fuera del aire. Si fuera por eso, estaría fuera rico. Si fuera por favor con dinero, estaría fuera rico. No, yo soy lindo, yo soy lindo. Un momento, te equivoco. Yo soy lindo. Feo aquí es Tomás y Elías Corporal. ¡Ay! Esos sí son feos. Y están desbaratados. Y hay que ver los parámetros de belleza que tenía el estudio. O sea, que ellos consideraban. Miren a Zavala, Zavala es un feo exitoso. Pero para la madre de Zavala, sí, él es lindo. Zavala es el ejemplo vivo de esto. Para la madre de Zavala, para un saludo a mi hermano Zavala, te están tirando, Zavala. Y ha conseguido dinero. Claro que Zavala nunca está al día realmente, pero lo queremos. Ay, no me lo quiero hacer, Zavala, que él va para la boda real. Él va para la boda real, así déjenmelo tranquilo. Estábamos hablando de algunas personalidades. Por ejemplo, yo decía, en mi caso, y ustedes no me lo pusieron como... En mi caso, habla mucho de Tom Cruise. Yo recuerdo que cuando yo estaba adolescente y eso, Tom Cruise y Tom Cruise, y a mí nunca Tom Cruise me gustó. Yo lo veía como un ratoncito chiquito, como que si yo le ponía la mano se iba a romper. Pero había un Will Smith, que el morenito sí, como que bien, como que Will Smith. Entonces, si tú pones los cánones de la gente regular de belleza, tú pones a Tom Cruise y a Will Smith, y la mayoría de las mujeres se irían por Tom Cruise. Entonces yo no sé si eso tiene que ver también con nosotras las mujeres. Los estereotipos de belleza cambian a través de los años. ¿Qué? Mira. Marc Anthony, óyeme, hay gente que dice, el flaco, ¿qué es? Ese hombre es raro, pero es lagarto. Pero tiene un don muy especial. Ese hombre parece un lagarto. El don de la voz. Mira, de ella. Mira, tú no es la de la Versace. Díganme ustedes, ¿qué ustedes piensan, hombres, de esa mujer? Ustedes dos que están. Bueno, yo como no me he desayunado hoy, si esa vaina me sale a mí, me de mayo. Toño Rosario, yo creo que él nada más es bonito para Yari, la mujer de él. Porque Toño. Pero un ejemplo, él ha desarrollado otras cualidades, tiene un carisma, él sabe que es feo. ¿Qué pasa, el desgraciado? Mira ahí. Esa mujer es fea. No, y, pero esa mujer es exitosa. Claro, exitosa sí. Por fea, sí, pero Paquita no, la no podemos medir el éxito en base a la belleza, a la, no, a la cantidad de la belleza. Y hay que determinar qué el estudio encontraba como bonito o bonita, o sea, hay que ver qué es lo que ellos encuentran, cuáles eran los parámetros. Recuérdate en Occidente, miren eso, ahí, ese que señor. En Occidente y Oriente los parámetros de belleza no son lo mismo y aquí mismo han ido cambiando. Una mujer antes con una cadera exorbitante, estamos hablando 60, en los 70 por ahí era los cánones de la belleza, incluso exactamente, Iris Chacón en Puerto Rico, que tenía una cadera que no cabía en ninguna de estas sillas, y eso era lo más bello que había en ese momento. Como va evolucionando todo y va cambiando a que luego más busto, menos cadera,
y luego llega un momento que donde caemos con los problemas de la bulimia y esto que es totalmente flat, cero abdomen, y ahora nada más flat. Yo sigo insistiendo que es cuestión de autoestima. Porque hay gente que se cree bonito, mujeres que se creen bonitas, porque tengan cuerpo bonito, cara bonita, van a triunfar en la vida. Entonces los que son feos tienen que esforzarse un poquito más para llegar, pero eso no es así. O sea, yo creo que inteligencia mató carita. El talento y la inteligencia definitivamente mata belleza. Bueno, pero, yo veo que los teléfonos están ahí en pantalla. Si alguien quiere opinar puede hacerlo, porque nos dijimos, bueno, y hay que puede llamarnos. Y por ejemplo, ponga a Luis Miguel al lado de Romeo Santos. Son dos estereotipos de belleza muy distintos, pero realmente ahora, en los tiempos que vivimos, yo me imagino que Romeo Santos es más atractivo al público en general. Y bueno, también, es que Luis Miguel cada también tiene bajó. Que verlo en su momento. Claro. O sea, no es lo mismo una persona en su 40, en su 50, cuando estaba en su 23, 24, 25, que habría que tener en cuenta. También, señores, es importante que saber que muchas veces el estereotipo de lo que nosotros encontramos, que wow, qué bella esa joven, qué bello ese tipo, tal vez para ellos no están dentro de lo más lindo. Incluso hay problemas con la estima y se creen, y lo mira, apenas un barrito que en una joven que tenga 10 no le hace nada, pero en una persona que está con un cutis casi perfecto, un simple barrito, y eso es para morirse, y va a depender. Pero sí, como decía Octavio, la autoestima juega un papel preponderante al momento de tú entrar en un salón, tú creyendo que tú estás arrasando con el mundo. Como decía, el que entra así arrasa. Como decía una periodista en un momento, decía, no, yo lo que hago cuando tengo que hablar en público para que me vaya el miedo, me imagino a todo el mundo en cuero ahí adelante. Sí. La única que tiene ropa soy yo. Creo que hay una llamada. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, señores. ¿Cómo están primero? Bien, gracias. Sí, tú sabes que lo que sucede en la madre naturaleza, que la belleza es más química que física, es lo primero. Y lo segundo, la autoestima va a decir presente siempre. Esas dos cosas que determinan en realidad qué es lo que es lindo o feo. Porque vemos que el gran rubio no levanta tantas mujeres como un mulato. Sí. Vemos que el mulato a veces se deja ganar de un prieto. O sea, yo creo que la belleza es más química que física. Hay gente que tiene todo y tú dices, pero ¿por qué esto no me gusta? Si tiene pelo, ojo, tamaño y todo. Y viene un negrito, todo con parón. Ahora, ¿qué vale la salsa? ¿Qué vale esto? Que tiene sueño. ¡Claro! Gracias. ¿Sabes qué? Algo que yo iba a decir, perdón, doctor, que le interrumpa, es que también es tiene de que depender mucho de la persona. Tal vez algo como lo que dice el que es química. ¿Por qué? Porque si no, todas las mujeres nos gustara el mismo hombre y se corriéramos todos para allá. O sea, tal vez para lo que Deyanira es bonito, para mí no es bonito. Entonces, o sea, que Deyanira, tú estás con Octavio, que de ella es fea. No, yo no estaba. No, Deyanira le exclusivo, yo dije, no, Deyanira. Para lo que a ella le es bonito, porque yo he visto mujeres que dicen, ah, mira que mi hombre, no, yo he oído hombres que dicen, porque fulana está buenísima, y cuando tú la ves, tú, óyeme, sin dolor en el alma, tú dices, pero tú tienes que revisar. Todo es con la personalidad, todo, pero hay que revisar. Es sencillo, la belleza está en los ojos de quien la mira. Exactamente, eso es. Y el dinero no tiene definitivamente nada que ver. Hay gusto para todo. Tenemos una imagen más ahí. Dígame. Sí, déjame ver más imágenes, a mí me encanta. Pero definitivamente que cuando la gente no es atractiva, se esfuerza más. Eso, dime tú de eso. Ay, Dios mío, padre. Pero tiene muchísimos seguidores, tiene muchas fans. Tiene mucho talento. Estamos hablando que él no es un modelo de vender su cara. No, es lo que él hace. Básicamente, para que tengan una idea, lo mismo que pasa con el cardiólogo, el neumólogo. Pueden fumar y el paciente va donde ellos. No a seguir una doctrina, una filosofía de vida, no. Claro. Oye, yo soy cardiólogo y yo fumo, pero si tú sigues fumando te va a dar un infarto. Claro. O sea, no tiene. Entonces, muchas veces hay que ver qué es lo que él proyecta o qué es lo que le ofrece. Él no está proyectando su belleza, sino gracias su voz, su cariño. No, y que la gente entiende. Por ejemplo, el que es feo entiende, yo soy feo, yo tengo que sacar de donde no tengo, de abajo, para yo superarme y conseguir dinero para conseguir mujeres. Entonces, ellos ponen el trabajo. Eso me gustó. Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta que lo que a una persona pudiera interesarle, a otros no. Entonces, obviamente, por eso tú ves que hay gente que vive en una jaula de oro y otro dice, y otros no. Yo me voy debajo del puente. Así es. Bueno, chicos, muchas gracias. A mí me encanta. Tenemos 2 semanas haciendo este tipo de paneles. A mí me está encantando. Yo creo como que lo vamos a implementar. Creo como que lo vamos a implementar aquí en el programa. Gracias por estar
en el panel, porque usted se ha pasado el día entero. El único feo sin dinero. Yo soy bonito, eso te equivocaste. Nosotros nos vamos a una pausa, ¿verdad, Carlos? Nos vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos, venimos con el doctor Maldonado. Indira Baez viste de bellasconcurvas.com. Bellasconcurvas.com, tu portal digital donde encontrarás las mejores prendas y accesorios para lucir elegante, bella y actualizada. Visítanos en www.bellasconcurvas.com. Atrévete a lucir elegante. Atrévete a lucir bellasconcurvas.com. Elegir productos de calidad en el supermercado no es un juego de niños. Si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cuando veo el logo de Cibao Meat, me siento tranquila, porque sé que estoy llevando a casa un producto de mucha calidad. Este sello representa más de 40 años fabricando el mejor embutido para ti y tu familia. Por eso te decimos, si no tiene este loguito, nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Cibao Meat Products, tradición de calidad. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el palacio de la belleza. Los problemas urológicos pueden afectar tanto a los hombres como a las mujeres, tanto a los jóvenes como a los mayores. Ambos los hombres y las mujeres sufren de mala micción o urgencia severa, la sensación de micción incompleta o una incontinencia urinaria. Estoy muy agradecido por el cuidado que he recibido por parte de los doctores de Broadway Medical. Gracias a ellos soy un hombre nuevo. Gracias. Llame a Broadway Medical hoy, 212-740-2020. Linopress, el poder de la imprenta en Nueva York, trabaja por el éxito de su empresa y en estos momentos de aprietos económicos le ofrece los más bajos precios del mercado. En Linopress somos los mejores en impresiones de pósters, banners, revistas, folletos, carpetas, papelería corporativa. Por más de 30 años, nuestro compromiso ha sido dar a nuestros clientes la mejor calidad en sus trabajos. Llámenos 718-665-2625 y 212-544-0777. Con Linopress todo es más fácil. Hola amigos, gracias por recibirnos en sus hogares. Ayer se celebraba el 5 de mayo. No solamente se celebra la conmemoración de la Batalla de Puebla, sino también la herencia cultural mexicana. Aunque para otros era el 5 de mayo. Claro que sí, mucha bebida, mucha fiesta. Entonces, ¿qué pasa? No solamente por eso, sino ahora viene el verano entrando, hay mucho menos ropa, no hay que estar andando tan cubierto como antes en el invierno con todo este frío que duró bastante. Señor, estamos hablando que se acerca el calor, la liberación, bebida, y es importante no solamente porque la persona tiende a tomar más, pero así como va disminuyendo la cantidad de ropa, se desinhiben las personas, hay mucho más riesgo de caer en un problema por el abuso del alcohol o de otras sustancias, pero nos vamos a referir a sustancias que son legales, sustancias que pueden ser utilizadas como lo es el alcohol. Muchas veces, mucho mojito, mucha margarita va a permitir que alguien abuse de usted o que usted no pueda tener control sobre su cuerpo. Y a eso nos referimos, a las cosas que usted puede hacer para prevenir tener una situación por abuso del alcohol. Señores, lo más importante cabe mencionar que muchas veces la persona pudiera decir que sí a algún tipo de relación sexual, o sea, es tener consenso para algo, para besarse, para abrazarse, para bailar pegado, y esto no significa que usted tenga que llegar más allá. Hago alusión a esto no solamente para los adultos, sino para aquellos que van al college, que están en el college, que muchas veces
por el alcohol, la libertad con que se vive ahí, que no se tenía en la casa, se permiten entrar en ciertas conductas que pudieran tener consecuencias. Como ya lo hemos visto y lo hemos hablado, muchas veces salir expulsado del college, tener una tacha en su identificación como un agresor sexual. Señores, es importante saber que nunca, nunca la mujer es responsable de ningún tipo de violación. O sea, porque usted me diga, ah, pero que andaba con una faldita cortica, es que ella estaba bebiendo en la barra y dejándose tocar de todo el mundo porque yo la toqué. Eso no le da derecho a nadie a abusar sexualmente ni de un hombre ni de una mujer. Nunca, recuérdelo siempre, nadie va a ser responsable de un abuso sexual que se cometa en su contra. Tenemos que respetar. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de estos abusos pasan desapercibidos, nadie los denuncia. ¿Por qué? Por esto mismo. Piensa, bueno, que si yo no hubiera bebido, esto no me hubiera pasado. Si yo no hubiera salido con tal persona, no me pasa. Pero nunca debe de responsabilizarse la persona. Esto es una de las primeras cosas que la persona, al sentirse responsable, no busca ayuda ni siquiera denuncia el hecho. Y si usted no lo denuncia, otra persona mañana podría estar sufriendo lo que usted está sufriendo hoy. Hablamos no solamente que un humo que usted se dé podría ser responsable de una vergüenza de estar mañana en internet, pero mira fulano, mira fulanita cómo están ahí dando agua en un video que se puede hacer viral en segundos. Yo voy más allá de esto. Estoy hablando de infecciones de transmisión sexual que pueden tener consecuencias como una infertilidad más tarde o podrían tener consecuencias como un embarazo no deseado o infecciones de transmisión sexual como sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis C, herpes y otras que pudieran no tener cura aunque pudieran manejarse con medicamentos. Tenemos una llamadita, adelante. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Estoy en Manhattan. Gracias, Manhattan. ¿Con quién hablo? Nada, solamente quiere decir el doctor que no le doy un 100% como atractivo, pero que hace lo suyo. Bien, o sea que tiene que haber dinero por ahí. Muchísimas gracias. Haciendo referencia al estudio. Continuamos, señores. Entonces, señores, el alcohol disminuye, el alcohol va a disminuir la timidez que tengamos, o sea, desinhibe, pero así mismo como nos desinhibe, va a deprimir el sistema nervioso central. O sea, que muchas veces la persona toma alcohol porque no tiene la fuerza suficiente, el valor para arrojársele a alguien, enamorar a alguien o declarársele, pero de igual manera también su sistema nervioso central se va a deprimir. O sea que tampoco va a estar en las mejores condiciones. Tenemos algunas ideas de cosas que usted podría hacer para evitar ser víctima de un ataque o sufrir algo sexualmente hablando que después tenga que arrepentirse por un abuso de una copa. Primero, no deje trago desatendido, señores. Se hizo viral hace unas semanas una joven haciéndose un selfie y mostrando el trago y se veía como alguien le tiraba una pastillita. Por suerte llegó a ver el video antes de publicarlo y no tomó la bebida. Si usted se para al baño, sea hombre o mujer, aunque suene raro, bote ese trago, pida otro. Otra cosa importante, señores, si usted sale en un grupo, así como el que cuando salen con alguien que maneja y tienen un chofer designado, designe un no bebedor. Si usted anda en tren, en taxi, en lo que sea, usted tiene que designar un no bebedor. ¿Para qué? Para que esa persona, no beber este fin de semana, pero beba en el otro, pueda tomar cargo de lo que está pasando. Muchas veces tampoco es aconsejable quedarse de último y repartir a todo el mundo y que usted se vaya sola. Recuerde lo que pasó en esta ciudad de Nueva York hace unos 4 años, en el cual un taxista llama a la policía porque la persona que llevaba estaba totalmente pasada. Una joven no respondía a comando, no se paraba nada. Cuando llega la policía, escolta a la joven hasta su casa. Luego se ve en el video, el policía sube 2 veces al mismo sitio y 1/3 vez. Después la joven llama, se queja, resultó que fue víctima de una violación. Esto le puede pasar a cualquiera. Hay que beber, no es que no beba, pero beba con medida. Señores, otra cosa, aunque usted utilice un transporte público, vaya siempre acompañada de alguien.
No beba hasta matarse, señores. Quedan más días y aunque se vaya el verano, van a venir más. Usted tome con moderación hasta donde su cuerpo le permita y le permita manejarse adecuadamente, sin hacer una tontería ni tener que sufrir las consecuencias de una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado o infecciones que no pudieran tener cura en el mañana. Y para que no termine diciendo como la canción, ¿y por qué Faruk paró el carro en la sala? ¿Y qué es lo que está pasando? No acepte bebida de extraño, aunque ya hoy en día, señores, casi un deporte. Ir a la discoteca a ver quién jala más trago. Tenga mucho cuidado con esto, porque esto pudiera tener consecuencias y ese trago pudiera venir preparado. Amigos, esto es todo por hoy. Síguenos en las redes como Dr. Carlos Maldonado, sexólogo, y en sexosiempre.com. Hasta la próxima semana. Bueno, señores, ya estamos en la parte final del programa. Quiero llamar a Deyanira. Doctor, yo vi que ustedes le pusieron, venga, mira, y el micrófono, ¿me le quitaron el micrófono al doctor? No, hombre, pero Dios mío, póngamele el micrófono. Bella, te voy a hacer la pregunta que hace mi esposito toda la semana. ¿Qué te pareció el programa del día de hoy? Excelente, señores. Cuánto contenido interesante. Y lo que más me gustó de todo es que el doctor le hicieron una llamada muy especial diciéndole sí. Que él estaba entre el grupo que debe de tener dinero, yo supongo. Doctor, usted... Una visita por ahí. Ay, sí, no. aquí siempre llegan unas cosas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahí sí hay cuarto. ¿Qué está pasando? Usted tiene que tener mucho dinero. Don Carlos, ¿por qué usted se fue? Esto está manga por hombro. Venga para acá. Tomás se puso a comer comida china en los comerciales. Oye, Tomás. El Carlos y Lario estaba tateando. Y la unida con la bella con culpa de esa computadora que se quita. Mire, no le diga esto, que a Carlos no van a votar al lado. Y el doctor Maldonado llegó exigiendo que lo jalen al aire rápido, que tiene que ir eso. No va a quedar nadie aquí. El otro es del deporte, que dice que va a cuidar la familia, pues padre se cuida de la familia con lo que está de más. Y el nuevo, eso no me da ni un cable. Ni un cable lineado, no puede. Todos estamos votados en la semana que viene. Y de Yanira. Esa, tú sabes que ahora tiene dos cementos. Te vas a quitar de aquí. Te lo estoy diciendo, me lo dije. Ya vamos dos cementos. ¿Y a mí? Va subiendo. Va subiendo. Y de mí no va a decir no, nada. No, usted estaba con la bella Corcuma en la copita. Sí, para que lo sepa, mira, por cierto, decía algo ahí. No, gracias. ¿Te lo digo, doctor? No, no, hay niños en televisión. Esta hora. Estaba mirándolo en la televisión. Pero usted debe ser rico, porque usted debe ser rico. En la televisión sí. Yo lo estaba mirando, porque mire, también cambiaron el seguro social y ese allá abajo. ¿El seguro social de sí, y dos amos lo dijo que me dejaron entrar y no me quería dejar entrar. ¡Oh, seguridad! Para que lo sepa. Y me puse a ver la televisión allá abajo. ¿Y qué dije, pasó? Dije de la sombra fea, pero usted quiere uno más feo que Tomás. Pero Tomás de trabajo con Tomás. Tomás trabaja por vocación, Sí. Es millonario. Yo sí sé por qué vocación que trabaja. Él tiene su swing. ¿Eh? Claro, y usted, pero usted tiene que tener mucho dinero. No, yo estoy en lo mío. Él tiene que tener mucho dinero. Porque mira, está feo. Pues tengo tanto dinero que el presupuesto se acabó y mire mi bigote. Que no puede. Se lo tomó todo el. Me salió más negro. A él le hicieron como un microblading en los. Sí. Por un marcador, pero lo que más me gusta es mi correa, vea, de Paco Rabanne. Sí, una funda de supermercado, ya que no había mandado en buceta, porque hay que buscarle el lado bueno a la vida, solo por eso que ustedes están así. Mira aquella, que si los zapatos, que si qué. ¿Cuánto van esos zapatos de tema? Pero déjame decirle una cosa, eso está bien, si uno trabaja y se pone y se gana su dinerito. Tiene que invertir. ¡Coja Samurai! Mira, debe ser Samurai. ¡Coja Samurai! ¡Coja la vida como yo! Porque mire, papá Lucas no nos quiere aquí. Pero espérese para que vean los zapatos suyos. Mira los zapatos míos, Miren los zapatos, eso es agua, soy sereno. Es una reliquia. Mira, lo que nos cogen. Porque aquí, esto aquí se está cualquierizando. Con personajes como eso, yo se los dije la semana pasada. ¿Ay? Yo no voy a venir. No, cualquierizando. Claro que usted sí. Llegó allá y vamos a ver el cemento. Mira, una cosa que quiero decir. Señorita, mira. Bueno, hace mucho tiempo. Bueno, hace dos semanas el hombre está para allá. Y se sabe, no me pongan. Mire, yo estoy muy disgustado. Bueno, muy disgustado. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, la vieja Fefa es un orgullo para los dominicanos. Ajá.
Y si ha puesto ahora, porque usted, yo no quiero esa palabra porque la voy a ofender. El castillo que yo tenía de Fefita la Grande, ahora dije la chapa con el mayor y ese. No, ese no es inmigrante con los otros dominicanos. Bueno, nosotros la semana que viene vamos a ver si hablamos un poquito de ese tema. Está un poquito fuerte. Está un poco fuerte. Es que ella está compitiendo con la insuperable. Ay, no, pero mire, en televisión no se bebe ni se come. Mire, la vieja dice dando chapa, que chapa. ¿Qué le hacemos, Dios mío? Explícale. Ahí en la televisión. ¿A dónde que vamos a llegar? Por eso buscar, que como está. Buscando los chelitos. Dijo Freddy Maragogis. Mire, a ustedes le llaman aquí. Freddy Maragogis, Dios mío, que cierre el país. Préstame. Buscando los chelitos. No, déjeme, que es todo lo que me da mi aliciente. Todo lo que me quita la vida. Fefita está compitiendo con la materialista y con la insuperable. Imagínense, la mujer está desesperada. La que bueno, se graba. Es duro. Bueno, bueno, señores. Desesperada, decía algo. Es que se me da. No, gracias. Tengo una vena en el mundo. Fuera de cámara. No. No. Echa para bien. Ah, pero mira, yo te bailo. Yo no quiero esto. Mira, el doctor Mauro. Doctor, yo no sabía que te bailaba. Ay, muchas cosas. Yo no quiero esto, pero Dios mío. No me importa nada. Señores, qué locura. Esto es un